Los lugareños cuentan que el poeta del pueblo era un hombre muy tranquilo, muy sencillo, que le encantaban las mujeres y que se lo podía ver en Taxco, tomándose un helado, una paleta, compartiendo con la gente. Conocido por el amor hacia las mujeres, los caballos y la música, mantenía a todos sus ejemplares, me refiero a los caballos, en estas tierras, en estos potreros. El rancho es enorme y aquí podemos apreciar el símbolo del mismo. Se cuenta que le gustaba llevarse a sus coterráneos a trabajar a sus ranchos en Estados Unidos. Le gustaba rodearse de gente de confianza, gente que fuera leal y fiel al poeta del pueblo. ¿Sabías que en esta hermosa mansión se grabó la telenovela Tú y yo en los 90s? Protagonizada por Maribel Guardia y Joan Sebastián, que en ese tiempo vivían una tórrida historia de amor.
Desde la terraza de esta hermosa mansión se puede observar Juliantla, Taxco y unas vistas que te quitan el aliento. Este lugar es maravilloso, mágico, lleno de recuerdos, pero con un ambiente muy triste. Bueno, eso es lo que sentí yo al visitar la mansión de Joan Sebastián, el poeta del pueblo. La casa está un poco descuidada, ya pues sin ese glorioso pasado que tuvo en los tiempos de Joan Sebastián.